Bueno, estamos en el programa de Leyes y Justicia. Quiero decirles que venimos del seminario permanente de observación electoral que coordina Don Guyen Hu. Es una labor muy loable porque es la participación de ciudadana a través de sociedades y asociaciones civiles a quien están representantes de algunas. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante para la votación de las personas con distintas capacidades. Bueno, ustedes saben, yo soy Leti Rojas y represento a la Universidad Erga Omnes, que significa para todos los hombres, y es una universidad de estudios de posgrado. Nos vamos a presentar cada uno diciendo qué asociación o sociedad representan. Regina, por favor. Bueno, yo soy Regina Santiago Núñez, yo soy presidenta del Observatorio de Medios OMSIM. Y bueno, pues ya tenemos un ratito haciendo la observación electoral sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida, muchas gracias, Regina. Gracias. Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julián Suárez Balcázar, director de vinculación de los dos Méxicos AC. Somos una organización binacional que además de observar el tema de derechos político-electorales de las personas con discapacidad, también trabajamos sobre los derechos políticos de los migrantes, ¿no? De los mexicanos que por una u otra razón tuvieron que salir y que están fuera de las fronteras, pero que aún así también tienen el derecho a votar y expresarse. Muchas gracias. Jorge Alberto Galván Velasco, de la Comisión Nacional de Líderes Observadores. Estamos muy orgullosos por ver el trabajo que realmente se ha mantenido vigente a través de diferentes organismos participando en toda la sociedad mexicana a través de los diferentes vínculos de los observadores que el día de hoy tuvimos esa participación. Nosotros estamos a cargo del doctor Gabriel Cid Mercado, quien es nuestro presidente de la Coordinación Nacional de Líderes Observadores aquí en México. Alberto Pérez Beltrán, coordinador. Secretario de Organización de la Coordinación Nacional de Líderes y Observadores. Entonces, me gusta mucho todo esto de la observación electoral, porque si alguien puede salvar este país, somos los ciudadanos, ¿no? Los que realmamos a nuestro país, nosotros somos apartidistas, básicamente. Lo que buscamos es la ayuda a la ciudadanía por la ciudadanía misma. Creemos en la democracia, el gobierno del pueblo para el servicio del pueblo. Y este tema es muy interesante. Le damos las gracias a la consejera Adriana Favela, que nos envió unas cápsulas en donde se habla de la discapacidad y cómo se puede votar en cada una de las casillas, donde se les va a orientar a las personas con distintas capacidades para que puedan votar. Fíjate que ese es un tema muy, muy importante, porque varios de nuestras organizaciones pues hemos detectado y lo planteamos en una de las mesas del seminario, que un gran problema es que muchas veces los institutos electorales tienen las, mamparas, móviles, tienen cosas en braille, tienen materiales, muchos materiales, pero no los difunden, entonces la gente no se entera. Entonces, un programa como este, en donde podamos decirle a la gente, pueden ustedes ir a votar, y además, o sea, si no les dan las facilidades, pueden denunciar, porque eso también, ese es un punto muy importante, están obligados a darles esas facilidades. Yo creo que es muy importante que tengan esa conciencia, ¿no? Sí, es muy, muy importante, y además, todas estas personas muchas veces tienen la mejor disposición y toda la emotividad para participar. Sí, claro. De hecho, lo hemos planteado en varios escenarios. La esencia de la democracia es que todos estemos incluidos. Y hemos adolecido en México de ese tema, ¿no? Hay grupos que no están incluidos en nuestro sistema político, ni desde las posibilidades de votar, decidir, y mucho menos a que sean votados y que sean también incluidos en los puestos de toma de decisiones. Entonces, la idea de fortalecer y garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, que además basta decir que es una población bastante abundante, aproximadamente en México hay 7.1 millones de personas que viven con alguna discapacidad,
y si lo sumamos a las personas de la tercera edad que van transitando también a esos estados también de que empiezan a tener algún problema de discapacidad, la población se aumenta. De esa población, aproximadamente el 5.5 millones tienen la posibilidad de votar, tienen credencia, bueno, son mayores de 18 años. Estamos hablando que es una población que ha sido excluida a pesar de la abundancia y que no se siente parte de un sistema político electoral, ¿no? Uh-huh. No se siente que esté incluido. Entonces, ven las elecciones desde la tele, desde su casa, desde su misma condición de inmovilidad. Se aíslan y las ven las elecciones y sienten que no están hechas para ellos. Y me quiero imaginar que sienten una impotencia de no poder participar, de no poder incidir, de no poder proponer. Muchas veces porque desconocen, como comenta Regina, desconocen que ya están garantizados sus derechos, al menos en papel. Ahora falta que nosotros como sociedad los impulsemos a que también esos derechos en papel los hagan en la práctica, ¿no? Que vayan a votar de entrada y después que se animen a lanzarse como candidatos, ¿por qué no? Claro. Una cosita muy rápida. Sí, Regina. A veces no es nada más, no son las barreras físicas, son las barreras mentales las que impiden también esta participación. Definitivamente yo creo que también la participación debe de ser muy incluyente y debe de ser con los medios suficientes para poderse programar desde a lo mejor las escuelas, desde el nivel primaria, para poderse ir informando y poder empezar a generar esas condiciones para que en un futuro nuestra democracia pueda ir subsistiendo de tal manera que sean incluidas esas personas. Brindando los medios, yo creo que también informando oportunamente, dando una información, una capacitación también, ¿por qué no decirlo? Y también hacer copartícipes a nuestras autoridades electorales para poder brindar esas facilidades. Yo creo que es muy, muy interesante y, como tú dices, la educación es súper importante, ¿no? Entonces, desde la escolaridad de kinder y demás, sí se puede ayudar y motivar a los niños. Hay muchos niños, por ejemplo, down, pero sí captan bien todo su entorno, y también los autistas tienen también mucha inteligencia y también pueden obviamente votar, ¿no? De hecho, México es de los pocos países que no limita a las personas con discapacidad intelectual a votar, porque en otros países sí les niegan de entrada el derecho por considerar que a lo mejor mentalmente no pueden decidir. En México, afortunadamente, las personas autistas, las personas con algún tipo de discapacidad mental menor o mayor, pueden ir a ejercer su derecho a votar. Hay las facilidades, hay una capacitación para los funcionarios de casilla, quizás a lo mejor todavía hace falta un poco más de capacitación. O sea, sí hay, a lo mejor, como yo le había dicho anteriormente, en papel ya está, ¿no? Garantizado su derecho. Ahora falta que eso se convierta en una realidad. Por eso también es el trabajo de los observadores electorales, ¿no? Ir vigilando que se cumplan con esas leyes, con esas disposiciones, y al mismo tiempo incentivar a la ciudadanía de los diferentes grupos. Ahorita estamos hablando de personas con discapacidad, pero al mismo tiempo jóvenes, al mismo tiempo indígenas, al mismo tiempo personas de la tercera edad, que a veces también llegan a sentirse un poco excluidas, a que hagan cumplir su derecho, y cada vez que participen, fortalecen más nuestra democracia y al mismo tiempo fortalecen más a nuestro país. En el asunto de la educación, el Observatorio de Medios OMSIM, tuvimos la oportunidad de tener un programa de radio en el IMER, o sea, tener ese espacio. Ese espacio. Y entonces, el programa se llamaba Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. Sí. ¿Y qué queríamos enfatizar? Que no nada más es una cuestión de apoyar a los otros, sino que quien tiene una actitud incluyente, inclusiva, sale ganando. O sea, esa actitud es la que nos distingue en la democracia. Nosotros teníamos un lema: no hay democracia sin inclusión. Y la inclusión tiene que ser una actitud ante la vida. O sea, no es una cuestión de que les tengamos lástima y ¡ay, pobrecito! No. La lástima es una forma de discriminación, ¿no? Claro, entonces, sí. Tenemos que aprender también mucho de las prácticas de otros países que, bueno, pues ya se firmó la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, fue una iniciativa de México, pero
desafortunadamente fue una iniciativa de México, de Gilberto Rincón Gallardo, uh-huh. y pues nosotros somos los que menos la conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que y es muy importante lo que estás diciendo, porque debemos de ver a los seres humanos con amor. O sea, es una cuestión de amor y de reconocimiento como seres humanos, como ciudadanos que tienen que participar, que todos tenemos ese derecho. Esto es algo que debemos de difundir entre todas las personas. Yo te diría que nosotros aprendimos muchísimo de la participación justamente de las personas con discapacidad y de sus familiares, que nos contaban sus historias. Claro. Entonces eran grandes historias de vida. Y bueno, pues eso es un punto que hay que enfatizar. Uno de los consejos, no te fijes en lo que no tienes. Pon el énfasis más bien en lo que sí tienes, porque entonces con todo eso pues vas a poder hacer maravillas. Hay una asociación que se dedica a enseñar fotografía a los ciegos. Entonces, bueno, pues es una maravilla toda esa labor, ¿no? Sí. Creo que la participación principal de nuestra familia al incluirlos y no hacerlos de lado, creo que es lo más importante. Porque a raíz de ello, ellos se van a sentir realmente parte de la sociedad democrática de nuestro país, en la que van a tener una participación más consciente. Aprendemos muchas cosas también de ellos, ¿por qué no también decirlo? Uh-huh. Hay muchas cosas que nosotros vamos entendiendo y que ellos mismos generan ciertas preguntas que inclusive una persona con capacidades al 100% a veces no las podemos entender o razonar. Claro, porque tienen ahora sí que sus sentidos, los que los tienen al 100%, los tienen, yo creo que al 120%, o sea, uh-huh. más que una persona, ¿no? A lo mejor si no escucha, pero la vista la tiene más aguda, o si no ve, pero el oído se les agudiza también. Y además siempre es importante escuchar todas las voces. Nosotros en este proyecto de observación electoral para este año, normalmente en los ejercicios anteriores de observación electoral teníamos observadores con discapacidad, pero eran los menos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a involucrar más también a las personas con discapacidad uh-huh. para que ahora participen no solamente como sujetos que van a votar, sino que también sean observadores electorales y que nos digan cosas que a lo mejor uno no vio, ¿no? En su ejercicio de observación electoral. Entonces fuimos a hacer un foro al Instituto de la Discapacidad de la Ciudad de México, que anteriormente se llamaba INDEPEDI, para invitar a la gente con discapacidad que se sumara. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena. Nosotros dijimos, si se suman 5 observadores, ya es muchísimo. Sí, y se sumaron 18, que fueron los que logramos registrar, pero nos seguían hablando. Hoy es que quiero pasar como observador electoral. Hoy me dijeron que hay este ejercicio. ¿Qué lectura nos dio esto? Que hay veces que no encuentran los canales ellos para participar. Ya sea por desconocimiento, ya sea por barreras sociales, políticas y de información, o al mismo tiempo por las barreras mentales que comentaba esta Regina. Cuando tú vas y les dices, es que tú puedes también aportarnos algo. O sea, no te vamos nosotros a dar algo paternalmente, ¿no? Como de un sistema paternalista. Uh-huh. Sino queremos hacer algo en conjunto, ¿no? Desde tu visión, tu aportación, ¿no? Y que nos digas, ¿sabes qué? Esta elección, yo vi que sí tenías rampas, pero esas rampas no me sirven porque la silla de ruedas va muy rápido si no hay una inclinación correcta, o no puedo dar vuelta, o a lo mejor el funcionario de casilla no sabe cómo tratarnos y nos trata como tontos, porque luego también hay que llega una persona con discapacidad y le dicen, oiga, ¿en qué le podemos ayudar? Le grita, dice, vengo en silla de ruedas, más no estoy sordo, habla muy lento. Entonces, sí. Eso es un poco agresivo para las personas con discapacidad. Ahora, según nos dijo la consejera Adriana Favela, uh-huh. va a haber las personas, los funcionarios de casilla van a estar preparados para recibir a todas las personas con distintas capacidades. Por ejemplo, hay columnas de braille que se van a utilizar para las personas que no vean, para que uh-huh. Son unas plantillas muy interesantes hay que pedirlas, ¿no? Uh-huh. Pero también nos decían que no, ahorita ya también no todo el mundo utiliza la parte de braille, sino que hay que pensar también en dispositivos móviles.
Para mí el baile es... Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Pues estamos en el programa de Leyes y Justicia. Realmente estoy con las personas con las que hemos estado en un seminario permanente de la observación electoral, y ellas son representantes de dos instituciones muy importantes, tanto Regina como Mariana. Ellas les pedí que se presentaran y que hablaran un poco rápidamente de su asociación para continuar con el tema de cómo va a votar la gente con distintas capacidades. Y en mi programa de Sabiduría y Misticismo también va a pasar este mismo programa. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, hazme el favor de presentarte, Regina. Claro, mira, yo soy Regina Santiago Núñez, yo soy la presidenta del Observatorio de Medios OMSIM. Y bueno, ¿un observatorio de medios de qué se encarga? Pues nuestra misión es tratar de mejorar los procesos de comunicación pública. Trabajamos con las instituciones, con los estrategas de comunicación, trabajamos con los medios y sobre todo lo que nos interesa es formar audiencias críticas, educar en el consumo de medios para que no le creamos todo a la televisión, no le creamos todo a las redes sociales y no le creamos todo a las encuestas. Es importante. Mariana. Bueno, yo soy Mariana Vega, muchas gracias Leti por la invitación, y soy presidente de la Fundación Movimiento por la Certidumbre AC, Fundación MOCE, y nos encargamos desde 1994 que se funda la organización. Tenemos a nuestro cargo lo que es participación ciudadana, construcción de ciudadanía, reinserción social y observación electoral. Y las tres nos ocupamos de causas nobles y de ayudar, ¿verdad? Que ese es un objetivo de nuestras sociedades y asociaciones. Entonces, pues bienvenidas, vamos a continuar con el programa de lo importante que es insertar en este movimiento ciudadano de la votación a las personas con distintas capacidades. Entonces,
Mariana, tú tuviste una intervención muy bonita de todo ello. Gracias. Y también Regina. Entonces, si son tan amables de hablar de sus proyectos. Pues mira, el proyecto de la Fundación desde el 2006, tras la firma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas, convención que fue solicitada por México, de hecho. Desde el 2006, la Fundación MOSE hizo un programa piloto de observación electoral para la accesibilidad a las personas con discapacidad para la emisión del voto. Existen diversos materiales que son utilizados para las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con problemas motrices, de movilidad, que están en silla de ruedas, pero los materiales no se usaban, pese a que existían, no se usaban y no se habían adecuado. Entonces, desde el 2006 comenzamos con este programa piloto, junto con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Yucatán, porque fue en Yucatán el programa piloto, la Organización Internacional Global Contact y con Naciones Unidas. Entonces, a raíz de ese proyecto, que fue un éxito, pudimos ayudar junto con otras organizaciones, entre ellas la Pirinola, que es a quien se le debe realmente la existencia de los materiales, pudimos comenzar a trabajar en el mejoramiento de estos materiales para las personas con discapacidad, que fueran eficaces, que fueran eficientes, que no únicamente estuvieran ahí como que el INE estaba trabajando, sino que realmente fueran funcionales para cada sector de personas con discapacidad. Yo haría una solicitud muy clara, está en Naciones Unidas, así lo solicitó, que se les diga personas con discapacidad, ya que no tienen capacidades diferentes porque tienen las mismas capacidades que nosotros, no únicamente tienen una capacidad generalmente. Ese es el programa que maneja la Fundación y actualmente en 2018 le dimos un giro y lo que estamos haciendo es hablando con la FEPADE porque también la cultura de la denuncia, la cultura de los delitos electorales también debe de acercarse a las personas con discapacidad. Hicimos la propuesta de que se pase de los materiales para personas con discapacidad visual particularmente, que se pasara del braille a las aplicaciones y a las nuevas tecnologías, dado que son las tecnologías los que están utilizando ahora en los teléfonos, en las iPads, en las computadoras. Ese es el proyecto que trae trabajando la Fundación ahorita. Pues qué bueno que me dices para decirles personas con discapacidad, ¿no? Así es. Y están los materiales que tiene el IFE, ya son hasta casillas, perdón, como... Mamparas móviles. Sí. Y traen también braille para que puedan ellos votar. Para las personas con silla de ruedas, tienen una mampara, como te decía, es móvil, que se las ponen sobre las rodillas para que puedan votar. Hay varias, según la discapacidad de la persona que va a votar, y le van a orientar ahí en la casilla cómo van a votar, ¿no? Ahora, uno de los proyectos que ha desarrollado el Observatorio de Medios es justamente, bueno, la cultura de la discapacidad. ¿A qué nos referimos con eso? Pues decíamos que tenemos que promover esta parte de una actitud diferente. O sea, esta parte de que la inclusión sea una actitud ante la vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, pues intentar que la gente tenga conciencia de estos derechos, respete los derechos y que las personas con discapacidad hagan respetar esos derechos. Y como dice Mariana, bueno, pues en ese sentido, promover una cultura de la denuncia es clave, ¿no? Ahora, lo que nosotros en el observatorio también hemos estado promoviendo, pues es que nos cuenten sus historias de vida. O sea, que tengamos también un aprendizaje a través de estos relatos. Entonces, bueno, pues nosotros en esta ocasión estamos cerca de las instituciones para que, bueno, pues traten de mejorar también su accesibilidad. Hay que mejorar mucho los portales de internet, esos son un desastre. Hay experiencias maravillosas como la de Paraguay. Tendrían que voltear hacia esas experiencias y bueno, pues, pero eso ya será después de la elección. En este momento, ¿qué es lo que hay que enfatizar? Pues este mensaje de que sí hay material para que la gente pueda
ir a votar, ¿no? O sea, que se les va a facilitar. Nosotros en el observatorio estamos promoviendo un concurso de relato, en donde queremos que participen igual los niños o que participen los abuelitos, que participen las personas que están en México o las que están en el extranjero, porque nos pueden hacer llegar su material vía internet. Van a hacer ya sea un relato de dos cuartillas o un video minuto de dos minutos, ¿no? En donde queremos que nos cuenten esa experiencia. Nos venían, al estar relatando esto y promoviendo esto, me decía una chiquita de 7 años, pues es que yo voy a acompañar a votar a mi abuelita, pero ahorita mi abuelita no quiere votar porque dice que no sabe si hay rampas y no tiene, se descompuso la silla de ruedas. Entonces yo le decía a la chiquita, mira, es que si puedes ir, o sea, pueden ir, y si hay algún problema, le piden el apoyo al presidente de la casilla y entonces claro, les va a dar el apoyo. Y si no les llegara a dar el apoyo, entonces nos cuentas tú la historia y a lo mejor hasta te puedes ganar, ¿qué son? Un iPad, tenemos como premios un iPad, un paquete de libros o unas clases de piano, ¿no? Si también te ayudaron, pues igual cuenta la historia. Nos decían los expertos, y bueno, pues tú lo sabes, Mariana, porque tú das talleres de cuento y de relato y todo esto, que la mejor manera de aprender es interiorizando mediante el relato de experiencias. Entonces, vamos a tratar de convencer a Mariana de que nos dé un taller para que haya chicos y chicas, y bueno, de todas las edades, que participen en esta experiencia. Fíjate que es muy buena esta tu idea, Regina, porque los niños, como ven que los adultos traen la algarabía del voto y demás, ellos dicen, yo quiero hacer algo, yo quiero participar. Uh-huh. Hasta dicen, déjenme votar, ¿no? Uh-huh. Entonces es fabuloso que tú seas incluyente con los niños o con los... Es que era una de las conclusiones de nuestras mesas de trabajo en este seminario, que el Seminario Permanente de Observación Electoral, que bueno, pues es un ejercicio novedoso que se hizo, se hace por primera vez en este año, que pues estamos organizando las organizaciones de observación electoral, pero que tiene el apoyo pues de las instituciones, ¿no? De FEPADE, el INE, el Tribunal, creo que es un gran sitio de encuentro, de reflexión. Y bueno, por lo menos yo salí con muchas cosas en la cabeza, muchas ideas. Y creo que, bueno, pues uno de los puntos que sí se nos señalaba era hay que meterle toda la carne al asador para la difusión. Porque a veces nos está faltando a las instituciones difundir lo bueno que hacen y a nosotros como organizaciones de observación electoral también difundir lo bueno que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto, ¿no? Sí, a mí me pareció fabuloso toda tu exposición, también por eso las invité. Muchas gracias. Fueron de las más destacadas expositoras, panelistas, y me encantó los proyectos de sus instituciones. Y nosotros vamos a tratar de seguir posteriormente con los programas después de las elecciones. Se había propuesto que siguiéramos incluso con el seminario. Ojalá y podamos hacerlo. Ojalá. El coordinador, que es Don Nguyen Hu, para mí ha sido un maestro de vida. Tiene la mejor disposición. Esperemos que así sea, ¿no? Y sobre todo que haya inclusión, Leti, porque algo que hemos detectado mucho en las elecciones es la falta de inclusión de sectores sociales. Mose, lo que ha estado tratando de hacer desde el 2006 es que se les deje de considerar grupos vulnerables, porque al
calificarlos con esa y al posicionarlos en esa postura, los descalificas y los haces menos, los haces ciudadanos, claro, ciudadanos con menos posibilidades, y yo creo que tienen las mismas posibilidades que cualquiera. En ese grupo de la inclusión en los procesos electorales, no únicamente para emitir el voto, sino para que participen activamente en todo el proceso electoral, no nada más están las personas con discapacidades, se encuentran también los indígenas, se encuentran también los migrantes, y se encuentran también los jóvenes, las mujeres, que ya nos dejan de considerar grupos vulnerables, ¿no? En el caso de indígenas, hay organizaciones que trabajan las sierras indígenas, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, se encuentran mucho con que todavía te vulneran más cuando eres indígena, eres mujer y además tienes una discapacidad, ¿no? Entonces, esos son mitos que se tienen que borrar, que tienen que eliminarse los propios partidos, las organizaciones civiles, las autoridades electorales, y tienen que comenzar a voltear a ver hacia estos grupos, no como grupos a los que hay que insertar en cualquier tipo de spot. Por ejemplo, yo veo spots del INE donde aparecen todo el mundo bailando y saltando y celebrando las elecciones, y al final incrustan hasta adelante a una persona en silla de ruedas. Eso no es inclusión. Eso es utilizarlos como un referente de que también estás incluido, pero en realidad el mensaje no está dirigido hacia ti. Entonces, yo creo que la autoridad electoral también tiene que transitar hacia esa otra parte de incluirlos y de hacerles spots donde la gente con discapacidad sepa existen los materiales por los que puedo ir a votar. Hay accesibilidad en las casillas. Hay rampas en las casillas en caso de que yo no pueda subir una escalera. Hay muchos medios, hay muchos métodos, y eso no lo está visualizando el INE, no lo está difundiendo el INE. Y deben de exigir que si no se cumplió con esta tarea de darles todas las facilidades, inclusive esta parte de que no hagan fila, porque también era uno de los temores de la abuelita de esta niña, ¿no? Bueno, es que yo no puedo esperar demasiado. La instrucción, ahí el ordenamiento de que se les deje pasar primero, ¿no? Entonces, sí es muy importante que haya esta difusión de sus derechos y que si no se cumplió, entonces que denuncien. Y también, o sea, la FEPADE ya se ha vuelto como... está tratando de facilitar mucho los mecanismos de denuncia. Hay nuevas formas, inclusive. Hay una parte de una oficina especial en donde te dan toda la orientación para que presentes la denuncia. Se puede hacer por teléfono, se puede hacer por internet, ¿no? Entonces, se está tratando de facilitar, pero el cuello de botella, pues, es la comunicación. Pues sí, ellos deben de saber que tienen un derecho de preferencia, ¿no? Para que se les haga más fácil entrar y salir de la casilla, y que no se van a tardar muchísimo, sino que ahí los integrantes de las mesas directivas de casilla están preparados para recibirlos a todos, ¿no? Y que, y como decía Mariana, que es muy importante, es tratar de tener la igualdad con todos, porque... todos tenemos los mismos derechos y todos queremos participar en el evento, ¿no? Y bien, yo creo que una enseñanza, bueno, una idea que a mí me quedó volando también en relación con el seminario en el que acabamos de participar, es justamente que tenemos que pasar de lo que había sido un tipo de observación tradicional, más en donde estábamos como los testigos no hablan y son de palo, a ser unos observadores mucho más participativos, ¿no? Y entonces que también se nos tome en cuenta precisamente para elaborar los materiales, para elaborar políticas, estrategias de comunicación, que podamos servir de enlace también con las organizaciones de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, tiene que ser como un gran esfuerzo en conjunto. Hemos hablado de que la democracia está en crisis de credibilidad, está siendo severamente cuestionada, pues porque la gente se ha ido desencantando. Bueno, pues nos toca recuperar, o sea, tomar la bandera y decir, bueno, sí vale la pena, la democracia vale la pena, hay que participar y tenemos que participar
todos en ese rescate de la democracia. Y bueno, pues, ¿cómo se participa? Pues de esta manera, teniendo un pensamiento incluyente, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, por eso también que la gente sepa la labor de los observadores, que vamos a estar en todas las casillas, precisamente para checar que haya claridad, transparencia y certeza, y que también se encuentren un apoyo en nosotros para cualquier cosa que ocurra, cualquier incidente dentro de las casillas. Quiero hacer hincapié que la consejera Adriana Favela, que está trabajando toda esta cuestión de la discapacidad en el INE, nos ha apoyado con unas cápsulas que vamos a pasar en un momento. Ya le pedí a producción que las pasen en este corte, para que ustedes puedan ver el esfuerzo que está haciendo el INE con todo este tema de la discapacidad. Nos vamos a ir en un momento a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Soy Elizabeth Araiza y ella es Claudia González. Ambas tenemos parálisis cerebral, pero en diferentes grados. La parálisis cerebral es un grupo de trastorno que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio, la coordinación y la postura. Podemos tener problemas de lenguaje, de movimientos involuntarios, músculos rígidos o flácidos, incluso mareo. Sin embargo, la parálisis cerebral no va acompañada con la discapacidad intelectual. Esta condición no nos invita a ejercer nuestro derecho al voto, ya que tenemos una gran responsabilidad como cualquier ciudadano. Por eso, este 1 de julio acudiremos a la asunción para que nuestra voz sea escuchada e incluir en la decisión de México. ¡Voto libre! Para mí el baile es como una para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa.
Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Las personas con discapacidad podremos ejercer nuestro derecho al voto este 1 de julio de 2018. Esto gracias a que el INE dispondrá de material especial en cada casilla, a fin de que nuestro sufragio sea libre y secreto. Para las personas en silla de ruedas, los funcionarios de casilla nos proporcionarán una mampara especial que se adapte a ellas. Además, el INE velará porque las casillas estén ubicadas en lugares de fácil acceso a través de la instalación de rampas. Todos los funcionarios de casilla estarán capacitados para conocer qué protocolo seguir cuando las personas en silla de ruedas acudamos a votar. Por ello, cuando te acerques a depositar tu boleta a la urna, ellos podrán ayudarte. O si acudiste en compañía de una persona de confianza, ella podrá hacerlo por ti. Y los funcionarios de casilla no podrán impedirlo. Así que no hay ningún impedimento para participar en las elecciones. Acude este 1 de julio a las urnas y ejerce libremente tu derecho al voto. Recuerda, este 1 de julio, vota libre. Bueno, estamos con este tema tan interesante, pero también hay algo muy, muy bonito que mencionó Regina acerca de estos concurso vamos a... Bueno, mira, tú explícalo. Mira, no, a mí me gustaría platicar con ustedes justamente que, no sé, como parte de estas alianzas, estas sinergias que en las que estamos involucradas después del sí. seminario, pues bueno, estamos aquí con una idea que el Observatorio de Medios OMSIM manejó en el 2015, la manejamos con mucho éxito, la verdad. Hubo participación y participación muy emotiva desde distintas partes del país a nuestro concurso de relatos. O sea, cuéntanos tu experiencia y cuéntanos por qué para una persona con discapacidad vale la pena ir a votar. Y se vuelve doblemente importante, porque de repente a lo mejor hay gente que piensa que no es importante para ellos, y entonces pues, se dejan de lado todos estos asuntos de promover las facilidades que se les están dando. Entonces, ya tuvimos un concurso, tuvimos participación de muchas partes del país. De hecho, la ganadora fue una señora como de 60 años, que vino con su esposo, que es quien dentro de la familia, pues su cuidador, que le ha ayudado muchísimo, vinieron de Puebla, ¿no?, a recibir el premio. Y esta experiencia la estamos replicando para este 2018. Entonces, bueno, pues aquí viene, digamos, nuestro cartel. Adelantito del ángel. A ver, adelantito del ángel. A ver, Ángel, ayúdanos. De la otra. Perfecto. Entonces, si nos haces el close-up, bájalo tantito. Es esta cámara. Pero hay que bajarle tantito. Le bajamos tantito, muy bien. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya, esta es la invitación a participar en este concurso. Con estas frases, o sea,
No hay democracia sin inclusión. La inclusión debe ser una actitud ante la vida. Y cuéntanos tu experiencia. Entonces, ya comprometimos a Mariana Vega de Mose, que además es una estupenda escritora y que sí. Yo ya tomé un curso con ella sobre creación literaria. Ya la comprometimos a que participe también. ¿Cómo? Pues vamos, pasando las elecciones, vamos a tener un taller con Mariana. Va a ser un taller gratuito, nada más hay que llevarse, digamos, algún pastelillo, alguna cosa. Les vamos a dar exactamente la sede. Un bocadillo. Un bocadillo. Pero justamente para que Mariana nos dé los elementos, pues, para hacer un texto de dos cuartillas o el guión de nuestro video minuto de dos minutos, ¿no? Y que terminando de ese taller, pues, podamos, ya salgamos con el material para participar en el concurso. Encontramos el Fondo de Cultura Económica nos va a donar un paquete de libros. Tenemos alguien también que se emocionó con la idea y nos va a donar una tableta Samsung. Y bueno, pues también tenemos a alguien que también se emocionó y nos va a donar unas clases de piano, ¿no? Entonces, ¿pero la tableta es mediante qué? ¿Mediante una rifa o...? No. Esto va a ser un concurso. Sí. O sea, tú haces tu relato, nos lo mandas a un correo. Bueno, okay. Pero vamos a dejar todos los datos. ¿Y el correo? premioomsim@gmail.com. Ok. Para que pues la gente sepa, entre y vea todos los requisitos y demás, ¿no? Igual nos pueden encontrar en Twitter en @omsim. Entonces, bueno, pues ahí van a estar todos los requisitos. Estamos convocando a este premio. Y bueno, lo que a mí también me emociona mucho es que podamos trabajar en conjunto. Claro. O sea, que podamos unir esfuerzos. Que quien nos está viendo en este momento también se sienta incorporado en esta idea de promover una cultura de la inclusión. Porque es parte de lo que nos decían, ¿no, Mariana, en el seminario? Bueno, no es una cuestión de que hagamos observación nada más el día de las elecciones. Tenemos que hacer la apuesta por una educación en la participación ciudadana, por una democracia participativa, pero pues, ¿con qué se come la democracia participativa? Qué bueno que tocas ese punto, Regina, porque en un programa con Gabriel Cid, que hicimos de la observación, planteamos una situación interesante. La observación debe de ser antes, durante y después, porque los candidatos nos prometen mucho, pero tenemos que ver después que nos cumplan, que le cumplan al pueblo, que le cumplan a la ciudadanía, que realmente sus proyectos se conviertan en realidad y en ayuda a las personas, ¿no? Entonces, es importante también este punto de vista, que los observadores sigamos participando y que la ciudadanía esté con nosotros, porque yo lo siento así, se los digo sinceramente, y en ese día, en ese programa lo dije. Yo siento que los que vamos a salvar el país somos la ciudadanía. Es una época de alianza, de alianzas en las que nos debemos de unir para sacar adelante a nuestro país, para ser responsables a nuestros gobernantes, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, funcionarios públicos en general. Nosotros somos la ciudadanía que podemos hacer presión para sacar adelante todo esto. Ya tenemos como 3 minutos y sí me gustaría que cada una de ustedes le dijera al público que ha estado con nosotros. Al final vamos a volver a pasar las cápsulas que nos hizo favor la consejera Favela de enviárnosla. Adriana Favela, muchísimas gracias. Te vamos a mandar el programa para que lo veas. Y qué bueno que pues tienes ese corazón de participación y de nobleza para estar haciendo toda esta organización para que la gente con distintas capacidades, discapacidades, pueda votar
e incluir así y unir a todo nuestro pueblo. Entonces, chicas, ¿qué mensaje quieren mandarle a nuestro público que nos está viendo? Pues mira, yo más que nada decirles que existimos organizaciones que hacemos la observación electoral permanente. No únicamente vigilamos el día de la jornada, sino que desde hace muchos años hacemos observación antes, durante y después, en los tres tiempos, hasta la calificación de la elección y posteriormente para la rendición de cuentas. Y yo invitaría a la gente a que vaya a votar, a que vaya a votar sin miedo, a que voten por el candidato que ellos consideren que es el mejor, sin dejarse presionar por partidos ni por medios de comunicación y sobre todo no por las encuestas, sino votar porque están convencidos de que es el mejor candidato. Y para eso la ciudadanía tiene muchas herramientas. En internet es una herramienta muy importante para que la gente se informe sobre los candidatos, sus plataformas y demás. Y no olvidar que los candidatos hablan de lo que quieren hablar ante los medios de comunicación y que ya los ciudadanos estamos hartos de los ataques. Hay que meternos a leer las plataformas y que sean propuestas viables. Que no nos vayamos con la finta de que nos van a dar las perlas de la Virgen, porque eso sale de nuestros impuestos y eso es importante. Regina. El mensaje también es que este domingo 1 de julio hay que ir a votar, como dice Mariana. Esa es la mejor manera de participar, de tratar de sacar adelante este país que puede tener un desencanto con la democracia, pero que hay que tratar de rescatarla. Este 1 de julio va a haber mucha desinformación, cadenas de desinformación. Se van a adelantar resultados de las encuestas. No les crean. No puede haber encuestas, no se pueden difundir encuestas sino hasta las 8 de la noche de sí, este más día. O menos, entonces, tener una idea en los conteos rápidos de quién está ganando, ¿no? Hay veda. Entonces, no se dejen llevar por los rumores. Tenemos una campaña que se llama No te enredes, verifica antes de compartir. Tratemos de compartir poca información desde luego no compartamos información de la que no estemos seguros, ¿no? Eso es, con eso podemos ayudar mucho para que este proceso no se salga de casa. Vamos a tener otro programa, primero Dios, después de las elecciones. Ahorita ya se nos acabó el tiempo. Espero que puedan pasar las cápsulas antes de irnos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. No, gracias. Las personas con discapacidad somos ciudadanas y ciudadanos con derechos político-electorales. Nada nos impide participar en las decisiones importantes de nuestro país. El INE nos garantiza nuestro derecho al voto, por lo que este 1 de julio alzaremos nuestra voz. Al igual que tú, ese día tenemos un deber ciudadano que cumplir. En nuestras manos también está decidir sobre el futuro de México. ¿A ti te impide algo votar? A nosotros nada nos impide hacerlo. Vota libre. TV.